Pero lleva este gobierno, el gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, más de 30.000 personas asesinadas. Para que nos demos una idea a quien nos está escuchando, es lo que le cabe, más todavía de lo que le cabe al Estadio León. El Estadio León le caben aproximadamente 28.000 personas. Más de ese número es lo que ha dejado el PAN gobierno delegado en el estado de Guanajuato en asesinatos. Más de 30.000 asesinatos, ese es el legado del PAN. Mucho coraje, sentimos esa impotencia, ¿no?, de haber visto cómo le arrebataron la vida a una compañera, amiga, candidata de Celaya. Pero esto no nos va a detener, no nos vamos a doblegar, no vamos a dar un paso hacia atrás. Por el contrario, vamos a salir con más ahínco, con más fuerza, con más deseo, con más vehemencia de sacar al PAN gobierno de este estado. Todos los candidatos con protección, pensando en operatividad, ¿cómo ves esa manera de hacer campaña? Es más complicado, obviamente, sin embargo, pues es necesario. Estamos en un gobierno fallido que no le ha respondido al pueblo, que nos tiene abandonados, que la seguridad está en manos pues de un grupo, al parecer del crimen organizado, y que ellos son los que mandan. Ya lo decía el presidente de la República, lo dijo muy claramente, el gobernador, pues gobierna, pero no manda. Y esto es peligroso, porque habla el presidente, y seguramente porque tiene información de primera mano, que es un grupo, es el que está mandando, es un grupo que tiene el poder en sus manos, y que pues el gobernador solamente obedece, ¿no? Y todo indica que es un tema que tiene que ver con el fiscal general del estado, ¿no? Y que nosotros vemos como imposible pues que la candidata del PRIAN vaya a quitar. Puede cambiar las cabezas, puede decir que va a quitar a Samarripa o que va a quitar a Álvaro Cabeza de Vaca, pero que sea imposible que se deshaga del grupo de poder que está detrás del PAN gobierno en este momento. Entonces, la única manera que tenemos de que las cosas cambien y de que existe una verdadera transformación es votando por Morena este 2 de junio, votando por la alianza Juntos Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT, Verde Ecologista de México. De verdad, es inaudito lo que ha pasado en el estado, y una transformación pasa sí o sí por esa oportunidad que nos da la democracia cada 6 años en este caso, y este 2024 tenemos la enorme oportunidad de que cambie la historia de nuestro estado, y que en lugar de tener lágrimas, en lugar de tener este sentido a veces de coraje, de impotencia, tengamos un sentido de esperanza, de esa esperanza que da los buenos gobiernos, de esa esperanza que da quienes aman al pueblo, de esa esperanza que da quienes tienen un verdadero compromiso con el pueblo, con los más necesitados, con los que menos tienen, con los más dañados. Necesitamos ir por ellos, necesitamos regenerar el tejido social, amigas y amigos. Y yo los invito de verdad a votar por la única esperanza que tiene este estado, que es Morena, nuestra opción. Una última pregunta. Ya, para no quitarle el tiempo. ¿Va a haber una marcha? ¿Hay una convocatoria? Sí, va a haber una marcha el día sábado. Vamos a caminar hacia el gobierno del estado en una gran marcha, donde los compañeros pues van a llevar velas, van a llevar algunas mantas, algunas cartulinas, y donde obviamente vamos a seguir exigiendo justicia por Gisela. Sí, y vamos a seguir exigiendo paz, tranquilidad para todas y para todos. Hay que recordar que Gisela es una más, por desgracia, ¿sí? Pero lleva este gobierno, el gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, más de 30.000 personas asesinadas. Para que nos demos una idea a quien nos está escuchando, es
lo que le cabe, más todavía de lo que le cabe al Estadio León. El Estadio León le caben aproximadamente 28 mil personas. Más de ese número es lo que ha dejado el PAN gobierno delegado en el estado de Guanajuato en asesinatos. Más de 30 mil asesinatos, ese es el legado del PAN en nuestro estado. Muy significativa. ¿La hora de la convocatoria, perdón, el lugar? Es a las 12, y vamos a empezar en... Jardín Embajador, en el Jardín de la Unión. En el Jardín de la Unión, y vamos a ir caminando hacia... Palacio de Gobierno. Ajá, hacia el Palacio de Gobierno. Le agradecemos y... A las 12 del día. Y están todos, todas y todos invitados. Ahora sí que le agradecemos por la ocasión tan... Ay, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de esta entrevista. Sí.